Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos al área de desarrollo de software de Campus Party. Estamos iniciando actividades otro día más. Saludos a toda la gente que ya nos está siguiendo por la página de Campus Live. Recuerden que pueden ver, algunas conferencias como esta. Este es un taller, se llama Desarrollo de Aplicaciones para Kinect. Bueno, seguramente ustedes más que nada lo conocen. Ayer estuvieron atosigándome todo el día preguntándome por la rifa de, bueno, ahorita ellos les van a decir cómo, si no es que ya saben. Vamos a presentarlos. Rubén Mugartegui, es él. Bueno, estudió sistemas computacionales en el Tecnológico de Monterrey, maestría en marketing y dirección, y bueno, colaboró en diversos proyectos de investigación, así que bueno, también en la Universidad de Harvard y todo. Muy bien, un aplauso para él. Alejandro Martínez, experiencia colaborando en proyectos en países como Kuwait, Rusia y Estados Unidos, y ha trabajado los últimos 5 años en Microsoft. Así que bueno, son unos expertos, ustedes los van a conocer, así que los dejamos para iniciar actividades este día. Hola, hola, ya me escuchan, ¿verdad? Pues la verdad, bienvenidos, me da muchísimo gusto hoy estar aquí con ustedes y más me entusiasma el ver que hay mucha gente interesada en el tema. Sé que hicimos por ahí mucha promoción de social media en Campus Party para poder tenerlos a ustedes, pero lo más importante es que en realidad este foro que vamos a tener alrededor de hora y media, 2 horas, podamos realmente construir una plática más que un taller que les permita obtener conocimientos y les haga tener una nueva perspectiva de cómo desarrollar aplicaciones a través de un nuevo concepto que hoy llamamos interfaces naturales, o en inglés, Natural User Interfaces. Como les comentaron, mi nombre es Rubén Mugartegui, yo soy el gerente de desarrollo y plataforma.net para Microsoft México, y en realidad parte de lo que a mí me toca en la responsabilidad de México son 4 partes en el desarrollo de software. La primera tiene que ver con la parte web, todo lo que implica desarrollar en diferentes corporativos, empresas pequeñas y medianas, con el tema de web. El segundo, que es muy nuevo, el tema de cloud computing, que seguramente muchos de ustedes hoy conocen de qué se trata. El tercero, dispositivos, dentro de los cuales entra Windows Phone y ahora, por supuesto, desarrollo para Xbox 360. Y el cuarto, y no menos importante, el desarrollo de escritorio, que en este caso tiene que ver con Windows y que próximamente, de hecho, en septiembre estaremos hablando de la nueva versión que va a cambiar absolutamente todo, créanme, Windows 8. Si alguna vez con Windows 95 ustedes vieron ese cambio radical del 3.11, bueno, ahora Windows 8 promete cambiar absolutamente toda la interfaz de usuario de la plataforma. Alex, bienvenido, si te Gracias, quieres gracias. presentar. Gracias, Rubén. ¿Se escucha? Sí. Bueno, mi nombre es Alejandro. Como ya les comentaron, he trabajado ya 5 años junto con la academia tratando de impulsar un poco el desarrollo de nuevas tecnologías. Y bueno, vamos a estar platicando. La idea es que veamos un poco de código también y algunas aplicaciones de lo que es desarrollo de apps para Kinect. Perfecto. Y bueno, queremos o quisimos más bien hacer esto un poquito más interactivo. Y en primer lugar, lo que quiero platicarles es que alrededor de esta semana tuvimos un reto que muchos de ustedes mandaron un mail. Era un reto de bajar aplicaciones y hacer algunas cosas. Tenemos ya la lista de aquellas personas que mandaron ese mail para el reto. Son alrededor de 25, poquitas, pero bueno, muy buena posibilidad de que ellas al final vamos a hacer un random para que se lleven el Xbox 360, que además incluye un Kinect. Es adicional a este Kinect que tenemos aquí, este ya incluye. Entonces estas 25 personas van a tener mucha suerte de poder llevarse este dispositivo. Y por otro lado, algo que queremos hacer y vamos a hacerlo aquí en caliente, es todos ustedes, si traen un dispositivo móvil o traen una computadora por ahí con red inalámbrica, alrededor de la conferencia, el que mande un hashtag RifaKinect va a entrar a esta rifa que vamos a hacer al último momento, pero cuidado porque es uno por persona. Tenemos aquí un programita que monitorea los duplicados, entonces vamos a descalificar completamente al que mande dos. Entonces, cualquier mensaje que quieran para entrar a la rifa con el hashtag RifaKinect, aprovecho para poner nuestros twitters, el de Alex y Mix y el mío Mugartegui, para que puedan también por ahí colaborar con nosotros directamente. Y bueno, entonces alrededor de estas 2 horas, quien mande estos hashtags, al final, aquí en vivo, vamos a hacer un programita que haga todo el sorting para que veamos quién se lleva en caliente el Kinect que tenemos acá nuevecito. ¿Les parece bien? Perfecto, pues vamos a empezar, mi estimado Alex. Claro. ¿Qué te parece si empezamos hablando un poco de qué es lo que ha venido pasando en los últimos años a través del constante cambio tecnológico que hemos venido experimentando? Hace mucho tiempo, quizá hablar de computación implicaba hablar de gente que realmente supiera, y cuando una empresa decía voy a contratar a un computólogo, realmente se imaginaba a alguien que era experto en algo y que podía configurar algo, y que hoy lo somos, sin duda alguna. Pero hoy cuando hablamos de un computólogo, en realidad prácticamente todos hoy tenemos acceso a una computadora, a un dispositivo móvil, y vive en nuestra vida digital.
El término computación y el término digital ha cambiado de una manera tan radical que en la actualidad podemos ver diferentes paradigmas y cambios tecnológicos que nos permiten consumir la información en donde quiera que estemos. Muchas veces platico la anécdota de mi prima que pidiéndome ayuda haciendo un PowerPoint me dice, oye, vamos a salvarlo, no se va a ir la luz, ¿no? Como pasó aquí hace unos días. Y de pronto le digo, ok, ¿dónde se salva? Y me dice, pues aquí en el disquetcito. Y le digo, oye, ¿y tú conoces por qué ese disquetcito? ¿Qué significa ese icono? Y me dice, no, pero yo sé que ahí se salva, ¿no? Y así de grande es realmente cómo la tecnología empieza a avanzar de manera significativa. Vemos hoy, por ejemplo, este tipo de situaciones que nos permiten convivir, por ejemplo, geolocalización o ubicación geográfica en donde quiera que estemos. El cómputo social, pues las miles de redes sociales que hoy se encuentran a nuestra disposición, entre ellas las más importantes. Pantallas persistentes, esto quiere decir que hoy en realidad en todos lados a donde volteemos vamos a ver una pantalla, desde nuestra laptop, aquí están las plasmas, nuestros dispositivos móviles, las slates, tablets, etcétera. Estamos viviendo en un mundo que persiste de diferentes maneras con pantallas. Una conectividad ubicua, esto quiere decir que hoy ya no es difícil en realidad que vayamos a algún lugar y encontremos acceso a internet. Obviamente existen todavía lugares remotos en donde es difícil hacerlo, pero en la medida en la que viene avanzando la tecnología de forma significativa, cada día menos es difícil encontrar un acceso a internet de forma rápida. Computadoras en todos lados, bueno, pues en realidad aquí lo vemos, ¿no? Qué mejor ejemplo de aquí que absolutamente todos ustedes seguramente traen un dispositivo que le podemos llamar computadora, al cual nos permite consumir servicios. La nube, cada vez más empresas, soluciones de consumidor empiezan a vivir en este nuevo concepto que se llama cloud computing, que nos permite al final consumir la información desde un lugar donde no lo vemos, un data center que radica en algún lado del mundo y que si pasara algo está replicado n cantidad de veces para volvernos a dar esa solidez y consistencia de información. Y los datos, hablamos de ahora de petabytes de información que viaja a través de la red de redes y que podemos consumir diariamente. Y llegamos también a un momento que se está gestando cada vez más y que es el que hoy nos vamos a enfocar, que se trata de interfaces naturales. Cada vez más vemos esta manera de cómo reducir la brecha generacional, de que cualquier persona que se pare enfrente de una computadora o un dispositivo que consuma servicios de internet, pueda hacerlo de manera más fácil y sin necesariamente tener el conocimiento que hoy un computólogo o una persona debería tener. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué pasa si hoy mi abuelito o abuelito de cualquiera de ustedes se para enfrente de una computadora? Difícilmente, y son casos contados, aquellos que se atreven realmente a agarrar el mouse, a ver qué es el doble clic, a hacer ahí alguna diapositiva, y a muchos de ellos prefieren evitarlo y decir, ¿sabes qué? Esto ya no me tocó, ya no fue de mi época, mijito, se ve que tú la dominas muy bien, pero hasta ahí. Y por otro lado, niños muy pequeños, vemos cada vez cómo agarran un dispositivo y empiezan a jugar con él. Justo las interfaces naturales lo que permiten es empezar a cambiar el paradigma de hace 35, 37 años de utilizar un mouse, de utilizar un teclado, porque ha avanzado todo, ha avanzado las gráficas computacionales, han avanzado los sistemas operativos, ha avanzado procesamiento, pero seguimos teniendo la misma interfaz de acceso, que es el mouse y el teclado. Pero empezamos a ver poco a poco cómo lo empezamos a evitar a través de dispositivos móviles. Y ahora con tecnologías como interfaces naturales, es muy fácil que cualquier persona, no importando la edad o generación, pueda acceder a un dispositivo y simplemente con la intuición y de manera dinámica tenga la manera y la facilidad de realmente comunicarse con un dispositivo y poder consumir información o ejecutar tareas. Bueno, a mí me gustaría, nada más sobre estos temas que está hablando Rubén, agregar como dos reflexiones muy rápidas sobre lo que estamos viendo. El primero tiene que ver con los datos. Hoy, si ustedes se fijan, estamos rodeados de datos, todos generamos datos. Y muchas de las soluciones, muchos de los problemas que hoy tenemos como sociedad se pueden arreglar procesando datos. No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo hoy Microsoft Research está haciendo investigaciones sobre vacunas contra la malaria y el SIDA. Y es un centro de ciencias computacionales, no es un centro biomédico, no es un centro de genética, sino es un centro de procesamiento de datos. Entonces, si hoy podemos tener todo el genoma humano, todos los datos de cómo estamos construidos, y podemos analizar esos datos, algorítmicamente podríamos modificar esos datos para encontrar respuestas simuladas y después aplicarlas a la vida real. Ese sería un punto importante. Y el otro tiene que ver con las interfaces naturales. Hay un autor que dice que si los extraterrestres hubieran venido hace 30 años, si hubieran llevado una computadora a la Tierra y regresaran hoy, y se llevaran una de las que está por ahí en los escritorios, pues dirían, en la Tierra no ha pasado nada en 35 años.
Y es cierto, ¿no? Si ustedes lo ven, el paradigma físico de la computadora sigue siendo el mismo. Llevamos 30, 40 años con el mismo paradigma. Entonces, esto de las interfaces naturales tiene mucha repercusión en cuanto a cómo vamos a ver el cómputo físicamente, y también tiene que ver con toda la parte de la relación emocional que tenemos con la tecnología. Es decir, entre más interactiva sea, entre más la pueda tocar, entre más la pueda escuchar, entre más me pueda escuchar a mí, voy a generar un lazo más estrecho con la tecnología de lo que hoy lo hago. Entonces, todos estos temas hoy son importantes y por eso es importante que les platiquemos antes de comenzar con la Kinect sobre esto. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Y justo lo que hablábamos, interfaces naturales. Hoy vemos interfaces naturales en diferentes maneras. Por ejemplo, la primera foto nos habla de dispositivos como Xbox que nos permiten tenerlo en videojuegos en una primera instancia. En algunas tabletas o superficies que nos permitan interactuar no solamente con la mano, sino inclusive la interfaz natural o realidad aumentada en conjunto con la misma definición, tiene que ver con tener algo digital y aumentarlo con la realidad. Es decir, este es un gran ejemplo de poner una pluma tradicional que me permita a mí tener un conocimiento o tener una interacción continua con lo que es algo digital. El otro ejemplo también es el Kinect. Yo veo un espacio digital, estoy en un juego y yo de manera natural estoy haciendo gestos que se invierten o se interactúan dentro de este dispositivo. Estamos empezando a tener ya otro tipo de cosas en nuestros departamentos de investigación y desarrollo, como manipular la información en la misma parte del cuerpo, cómo empezar a evadir esa tanta carga de dispositivos y homologarlo dentro de un mismo sistema que nos permita de manera natural e interactiva poder generar diferentes acciones. Superficies, como lo platicamos, e inclusive el sueño y la perspectiva en los próximos 7 años es que las superficies comiencen también a convivir con nosotros de manera natural. Que yo, por ejemplo, en vez de tener esa laptop conectada al proyector, la misma mesa pueda ser mi panel de control de manera natural, que inclusive si yo hiciera este gesto pueda cambiar la presentación o simplemente al decir siguiente, y que inclusive el piso me permitiera a lo mejor en hacer algún tipo de movimiento, alguna acción, y que entonces cualquier superficie conviva con servicios de la nube y me permita generar diferentes acciones. Y al final del día también una parte muy importante que convive dentro de las interfaces naturales es el reconocimiento de voz. Muchas veces al tener este tipo de dispositivos nos olvidamos, pero la inteligencia artificial y todos los algoritmos y redes neuronales que hemos venido trabajando alrededor de los años para lograr que haya una mejor consolidación en el reconocimiento de voz es muy importante. Y en la medida en la que paralelamente a las interfaces naturales vayamos avanzando en el reconocimiento de voz, vamos a tener realmente un escenario consolidado que nos permita eficientemente tener esa interacción hombre-computadora como siempre se ha soñado. En este caso, lo que vemos en la presentación, le voy a hablar de dos casos muy específicos. El primero está a la derecha, arriba, y es un prototipo de un teléfono celular que se pone en el brazo, el teléfono, y tiene un sensor dentro del músculo. Cuando tú doblas el brazo, el sensor detecta la carga eléctrica del músculo y automáticamente prende un pequeño dispositivo que despliega la información sobre tu brazo. Hoy la tecnología está trabajando mucho sobre superficies. Vemos otro ejemplo con las paredes. La idea es, y justo lo mencionaba Rubén, parte del sueño hace 40 años otra vez era que en cada escritorio tuviéramos una computadora. Y eso está migrando a algo que es que cada escritorio por sí solo, sin que yo tenga que poner nada encima, sea una computadora. Y al ser un escritorio podría ser, como lo dijo Rubén, el techo o la piel. Uh-huh. La piel que es algo que se está experimentando últimamente. Y bueno, justo con esto también tenemos avances en miras a los próximos años. Y esto que estoy hablando son alrededor de 7 años. Y a veces platicar un poco de esto se nos hace como muy difícil de entenderlo, decir, bueno, esto va a pasar en 20, 30 años. Pero solo recordemos que no tiene más de 15 años cuando cada uno de nosotros escribíamos una carta y la mandábamos de aquí a la ciudad de Mérida y tardaba a lo mejor 2 días en llegar, cuando hoy en día se efectúan billones de transacciones en correo electrónico. O cuando soñábamos que hacer una videoconferencia en nuestro teléfono, pensamos que iba a ser un telefonote con una pantalla por ahí, iba a ser cosa del demonio. Y hoy lo vemos día a día a través de diferentes tecnologías como Skype. De esta manera vemos que la idea también es empezar a llevar a escenarios en donde, junto con todo esto que platicamos y las paredes, podamos tener los gestos naturales, podamos tener una visión estéreo de 3D, que realmente podamos sentir esa fidelidad de hablar con una persona de manera real. El poner contenido virtual adaptativo, es decir, que si yo me muevo de este lado, automáticamente la pantalla me muestra la información que yo estoy necesitando. Si roto 180 grados, yo pueda también ver de otra manera la perspectiva. Que si me comunico con una persona a través de teleconferencia o telepresencia, pueda verla de tamaño real para tener esa sensación de naturaleza y tener una corrección
en la dirección de la mirada, que eso es algo súper difícil en el tema algorítmico. Que si yo hoy me comunico y veo a mi amigo, sé que él me está viendo, pero cuando lo estoy haciendo a través de la cámara web o lo estoy haciendo a través de alguna dispositivo de telepresencia, no necesariamente es tan fácil el que yo me dé cuenta que me está viendo, no. Y a través de esto, la corrección de mirada es un algoritmo que nos permite ir a las dos personas a través de dispositivos infrarrojos, haciendo un tracking específico solamente de las pupilas o del párpado de las personas para poder entender cómo se mueven. Y al final del día, lo que queremos lograr es tener una experiencia orquestada, que realmente las interfaces naturales nos permitan sentir y simplificar la manera en la que nos comunicamos o interactuamos con la tecnología de forma muy importante. De hecho, platicando un poco, continuando un poco lo que dice Alejandro, uno de los proyectos bien interesantes de Microsoft Research, que tiene que ver con interfaces naturales y realidad aumentada, es una pupila, un lente de contacto que se está generando, el cual, tal cual se pone una persona dentro del ojo, en el ojo, y ese lente lo que hace es que se conecta a un servicio en la nube y está mandando información de la irrigación sanguínea, de cómo está la dilatación de la pupila, cómo está el corazón, si una persona está haciendo ejercicio, en vez de ponerte un dispositivo o comprar un dispositivo extra como un pedómetro, automáticamente te está brindando eso. E inclusive conectado con servicios de salud, está permitiendo llevarle al doctor día a día cómo está el estado de salud de un paciente, ¿no? Y podemos hoy pensar que eso es una idea muy loca, pero créanme que son cosas que hoy están en un gran avance de desarrollo y que tienen que ver con interfaces naturales. Entonces, no solamente va a un videojuego, sino va más allá y lo podemos explotar a ideas magníficas que ni siquiera quizá hoy se nos vienen a la mente, ¿no? Continuando un poquito más, tiene también que ver no solamente con el reconocimiento de mi persona en una manera muy... gráficamente muy corta, es decir, que solamente vea mis extremidades o mi cabeza, sino cada vez más lo que se intenta es que el simplemente movimiento de una ceja, el movimiento de la boca, el movimiento de un dedo pueda ser perfectamente reconocido para todo ese tipo de acciones, poderlas llevar a diferentes instrucciones y que realmente convivan con una interacción. Y de hecho, en Xbox pronto se liberará una aplicación que se llama Avatar Kinect, en la cual el que yo mueva mis dedos, el que yo mueva la ceja, el que yo simplemente mueva la boca, todo eso se va a empezar a reflejar en su avatar a través de este tipo de tecnología, que es un reconocimiento mucho más puntual y con un mismo dispositivo como lo es Kinect. Y si hablamos un poco de historia, es un poco repetitivo, pero otra vez, aquí tenemos el primer mouse de hace 40 años y hoy seguimos utilizando este mismo dispositivo para acceder con la tecnología, ¿no? Y entonces, justo lo que vienen haciendo las interfaces naturales o la realidad aumentada es tratar de eliminar en la mayor medida posible este tipo de interacciones o interfaces hacia la computadora, de tal manera que realmente tengamos la sensación de naturaleza. Sí, en ese sentido, por ejemplo, hoy la computadora en realidad es una experiencia que no es nada natural para nadie. Piensen, por ejemplo, en el proceso de escritura. Cuando tú escribes, regularmente aprendes con un lápiz y un papel, ¿no? Y de repente llega alguien y te dice, te voy a enseñar el invento del siglo XX, te da una supercomputadora y te dice, pues ahora escribe un correo, ¿no? Entonces la persona espera que le des una pluma y un papel para que lo escriba. Dices, no funciona así, necesitas aprender a utilizar un teclado y eso requiere de otras habilidades. Entonces, generalmente la tecnología que utilizamos hoy en la mayoría de las veces requiere un proceso de aprendizaje que no es natural para nadie. Dependiendo a qué edad lo aprendas, puedes desarrollar más habilidades que otras personas, pero no es natural, aunque lo aprendas a una edad pequeña. Y bueno, yo les quiero platicar un poquito sobre cómo ha ido la historia de los algoritmos de tracking, de seguimiento de las personas. Esto es un proyecto en el 2001 de Microsoft Research, en el que había básicamente la intención de que un algoritmo dentro de la computadora pudiera tomar una imagen y reconocer a una persona. Entonces, ese algoritmo se alimentaba de otra fotografía y lo que hacía el algoritmo era comparar una fotografía con una persona con la otra fotografía y el algoritmo intentaba deducir qué figura de la imagen pertenecía a una persona. Entonces, este algoritmo básicamente lo que hacía era suministrábamos una imagen fuente con el objeto que queríamos detectar y después le ofrecíamos una imagen para comparar y trataba de hacer, se llama body searching, ¿no? o búsqueda de cuerpos. Y lo que hacía el algoritmo era leer toda la imagen y de toda esa imagen tratar de encontrar la silueta que representara
la figura humana en este caso, ¿no? Se puede ocupar para otras cosas. Por ejemplo, tú le puedes poner un círculo, un cuadrado, que son figuras mucho más fáciles de reconocer dentro de los patrones de imágenes, pero también se puede hacer con una persona. Eso en realidad en el 2001 no tenía ninguna aplicación práctica. Es decir, ¿y para qué quieres que la computadora reconozca a una persona? En realidad no sabíamos bien para qué se iba a utilizar, pero lo padre de la investigación es que justamente te permite explorar nuevas ideas sin que al final del día resulte en algo bueno, ¿no? Tú puedes hacer investigación y al final del día puede eso convertirse en un producto comercial o no, pero el conocimiento que generas en ese proceso es importante. Y ese era como el primer approach. Si ustedes se fijan, este ejemplo es de una bailarina de ballet. Entonces, para el algoritmo es mucho más difícil cuando el objeto está en movimiento, ¿no? Hablando de imágenes estáticas, para el algoritmo requiere de menos procesamiento y es mucho más fácil de ejecutar, pero cuando la imagen está en movimiento o es una imagen dinámica, el algoritmo tiene que hacer muchas más operaciones para tratar de detectar a una persona en movimiento y dar el seguimiento a esa parte. En ese caso, por ejemplo, de la primera imagen, es mucho más sencillo porque la imagen de fondo le ofrece al algoritmo texturas, entonces el algoritmo puede comparar en base a texturas. Y en esa imagen que ustedes están viendo en la izquierda es un poco más complejo, porque cuando empiezas a agregar más objetos a la imagen, empiezas a agregar más texturas y empiezas a agregar más contornos. Para el algoritmo es mucho más difícil tratar de aislar un objeto en una imagen más compleja. Uh-huh. Y eso es lo que empezamos a hacer en esos años. Después, en 2007, surgió un tipo de acercamiento distinto, que era no hacerlo por medio de un algoritmo que tratara con inteligencia artificial de descubrir dónde estaba la persona, sino tratar de ayudarnos de dispositivos externos como cámaras. Uh-huh. Y las cámaras no sirven porque nos dan referencias. Es decir, cuando yo le mando una imagen 2D al algoritmo, pues el algoritmo sobre el 2D puede leer. Pero cuando quiero reconocer un objeto en 3D, con una sola imagen de referencia es muy complejo. Entonces lo que se hizo fue usar cámaras infrarrojas con estos trajecitos y pelotitas, y lo que devuelven esos puntos, la reflexión del infrarrojo, es un modelo que puedo ya tener en 3D desde diferentes ángulos. Y entonces todo esto se desarrolló en el 2007, son algoritmos distintos, aquí ya no se compara un cuerpo, aquí lo que se hace es que se detecta directamente el objeto sobre el cual queremos hacer las mediciones. Y bueno, y si nos damos cuenta, entre estos dos algoritmos y el día de hoy, que estamos en el año 2011, han pasado alrededor de 15 años en la investigación y desarrollo de este tipo de tecnología. No es algo que de pronto hayamos tenido y lo veamos nacer de un día para otro. La investigación, y como bien comenta Alex, se ha tratado de comercializar desde hace mucho tiempo, pero en la medida en la que no teníamos los procesadores suficientes, la capacidad de cámaras suficientes en alta definición, el poder a nivel de software controlar el que las texturas detrás de la persona pudiera ser reconocida, ha sido muy complicado. Y justo lo que queremos demostrarles ahora es, aunque hoy estamos en 2012, diferentes approach o diferentes tecnologías que están en su disposición de realidad aumentada, como son las tres consolas de videojuego más importantes, como lo es Nintendo Wii, como lo es PlayStation con su nueva propuesta, y lo que es Xbox 360 con Kinect, dos de ellas hoy necesitan todavía de tener apuntadores, que es ese control, para poder reconocer ese tracking. Veíamos hace rato cómo esta bailarina tenía a lo mejor que tener por ahí cinturones infrarrojos, etcétera, o estas personas, para que el movimiento fuera detectado. Y la dificultad en el software realmente radica en cómo eliminar cualquier tipo de circunstancia que tenga que ver o tenga que estar conectada, dirigida a través de un infrarrojo con la máquina y pueda continuar el traqueo. De hecho, el código que les vamos a enseñar, la aplicación que les vamos a enseñar es un código completamente abierto y disponible. El que lo quiera nos puede mandar un mail, se lo vamos a poder otorgar. Está hecho en C Sharp y es los parámetros fundamentales de qué es lo que hace hoy una tecnología de una consola o de alguna aplicación que necesite tener forzosamente un dispositivo como apuntador. Entonces, si quieres, vamos a abrirlo. Yo mientras Rubén abre la aplicación, les explico muy rápidamente cuál es el paradigma que cambia Kinect. El paradigma es muy simple. Cuando tú tienes un sensor y quieres detectar algo con ese sensor, necesitas una referencia física para ese sensor. Entonces, si yo tengo un sensor que está detectando infrarrojos, necesito un emisor de infrarrojos para que el sensor agarre el infrarrojo. Lo interesante de Kinect es que no usa referencias. No tienes que utilizar nada, absolutamente nada. Cuando yo tomo un control, el que ustedes quieran, porque hay dos empresas que hoy manejan controles para hacer traqueo de cuerpo, cuando yo tomo el control, lo que hago es tomar una referencia y esa referencia emite
una onda que recibe el sensor y que después se traduce a cálculos de dónde estás, en qué posición, etcétera. Lo interesante del Kinect es que no necesita una referencia. Y hoy funciona con un cuerpo porque es la aplicación para lo que está hecho y el escenario que se ideó principalmente es para el Xbox. Pero piensen en, hay muchos escenarios en los que podemos hacer lo mismo. Podemos hacer un algoritmo que pueda reconocer algo específicamente, una figura o una forma específica. No necesariamente, y no tenemos que ponerle nada a esa cosa, ¿no? Le tenemos que poner papel alrededor para que refleje la luz o el láser o lo que ustedes estén utilizando como medio para sensar eso. Entonces le voy a pedir a Alex que se posicione enfrente del monitor, donde está la cámara web, es una cámara web tradicional. Alex tiene dos pelotitas, las está mostrando, es una pelotita roja y una azul, que son, van a ser los apuntadores que fungen dentro de la aplicación. Y otra vez, este código en este momento está compilado en C#, también está disponible en C++, con código no administrado, para que puedan ustedes, lo pueden descargar a través de Codeplex, que es nuestro repositorio de código abierto. Yo lo que voy a hacer es, aquí tengo un botón en donde le voy a pedir, Alex, voy a pedir que esto, la cámara se pasma. Y yo lo que voy a hacer es, imagínense que estoy ejecutando empezando un juego, y que de repente me dice, oye, pon el control así, ¿no? O dame señal de que tienes el control. Lo que realmente sucede en ese momento es que la computadora, ahorita está pasmada, lo que hace es agarrar ese apuntador que ven aquí, esta pelotita, y fíjense cómo automáticamente ya reconoce cuál es el apuntador que Alejandro está manejando. Si son dos jugadores, entonces lo que sucede es que yo le voy a pedir a Alex, si quieres dame el micro, lo pongo aquí. Le voy a pedir a Alex que ponga ahí. Ahora, aquí este algoritmo es muy sensible. Quizá por el color azul nos falle esa misma pelota de color azul porque se va a confundir con la manta. O si tuviéramos mucha textura atrás, definitivamente este programa no funcionaría. Pero entonces yo lo que voy a hacer es volver a identificar la pantalla, la pasmo, esto sucede en segundos en un videojuego. Y automáticamente le digo, oye, quiero este segundo apuntador. Ahí ya tengo a Alejandro manipulando dos apuntadores que pudiera ser el jugador número uno y jugador número dos en una computadora con interfaces naturales para empezar a efectuar algún tipo de juego. Nosotros programamos algo sencillo, por ejemplo, un juego de dibujar. Entonces, cuando yo le doy clic, Alejandro empieza a mover las manos y automáticamente ustedes empiezan a ver cómo un pincel es más grueso que el otro, si se acerca ahí un grosor mucho más interesante de las figuras, etcétera. Y lo único que está sucediendo, y otra vez todo este código está disponible para que lo vean, es reconociendo dos punteros en diferentes magnitudes y de diferentes colores para reconocerlos uno entre otro y empezando a generar una realidad aumentada. Hoy Alejandro, imagínense que esto no fuera una pelota, sino fuera un lápiz, y él puede estar simulando junto con la computadora que está efectuando este tipo de tareas. Me voy a parar esta demostración y voy a abrir algo como, por ejemplo, un juego que es el famoso Pong de hace muchos años, el primer videojuego que existió en la historia. Y lo que sucede es que, bueno, una pelotita debería ser el jugador 1 y la otra el 2. Y bueno, ahí Alejandro, ahorita la pelotita va muy lento, pero en la medida en la que nosotros podamos cambiar las variables de cómo se maneja, etcétera, ahí tendríamos una flexibilidad de poder efectuar ese juego a base de dos jugadores. Vamos a pararla y vamos a hacer una manipulación de imagen. Aquí Alejandro lo que hace es simplemente agarra una imagen PNG de la computadora, le digo que la extraiga, y lo que él hace entonces es empezar a hacerla más grande, más pequeña, rotarla, y otra vez es como si pudiéramos tener dos dedos, y realmente es lo que hacen los dispositivos cuando al final del día tenemos esa interacción con las imágenes de manera natural. Nuevamente, si yo pusiera aquí otra pelota, quizás sería muy difícil de reconocer, o si este fondo con la luz, tuviéramos más luz, definitivamente no pudiéramos lograr que estuviera esto. Pero hoy, eso es realmente lo que hace un algoritmo, obviamente a grosso modo, de una tecnología como la que tenemos disponible en videojuegos, ¿no? Digo, con sus proporciones, ¿no? Hay que mencionar que pues esto funciona a base de colores. Entonces, dependemos mucho de la luz, etcétera. Lo que hacen las empresas es utilizar emisores que no hacen, por ejemplo, nada emite infrarrojos, digo, naturalmente, ¿no? Entonces, si yo utilizo un infrarrojo, pues es difícil que se confunda con otra cosa, como los colores. Con los colores es mucho más difícil porque estamos leyendo texturas, pero es básicamente como algo muy, muy primitivo de lo que utilizan hoy las empresas, ¿no? Es más o menos como para que ustedes entiendan un poco de qué es lo que están haciendo ellos hoy y bueno, pues un poco de eso. Y bueno, y justo en este paso de la historia, al final del día, dentro de los laboratorios de Microsoft Research, Xbox, el departamento de Xbox, generó un reto a este departamento. Le dijo, oye, bueno, mira,
Ya vemos que existe un avance tecnológico importante, como lo hemos visto ahorita en esta demo. Pero en realidad una de las cosas que queremos lograr en corto tiempo es que podamos ser capaces de monitorear todos los movimientos de un cuerpo. Que podamos tener esa, no nada más monitorear el movimiento, sino una agilidad. Que si yo me muevo rápidamente, automáticamente el dispositivo sea capaz de ver que ya estoy allá y que en un segundo estoy de este lado. Y que tenga esa agilidad de la bailarina, poder hacer un traqueo perfectamente en el tiempo real. Que es justamente esto. Y que no nada más sea de dos jugadores o un jugador, sino múltiples jugadores. Y se piensa hasta incorporar 6 jugadores al mismo tiempo por ahora en los próximos años. Y realmente este es el reto que además se le adicionó utilizando una cámara de 3D, ¿no? Entonces, no sé si quieres complementar. Sí. La historia es muy sencilla. La gente de Microsoft Research llevaba muchos años trabajando en dos temas, reconocimiento de patrones e inteligencia artificial. Y una persona de Xbox encontró un paper de alguien de Microsoft Research. Y justamente estaba toda esta nueva ola de poder detectar movimiento en la parte de videojuegos. Y esta persona que leyó el paper dijo, es que el cuate este que hizo el paper trabaja en la misma compañía y no sabía ni siquiera que teníamos un grupo que hacía investigación en este tipo de cosas. Entonces lo llamó, tomó el teléfono, lo llamó y le dijo, oye, acabo de leer un paper donde ustedes describen cómo poder hacer seguimientos de cuerpos humanos utilizando diferentes algoritmos. Me gustaría platicar contigo para poder implementar esto en el Xbox 360. Y platicaron y les pusieron este reto. Todo eso que está ahí es muy complejo para hacerlo en un plazo de 2 o 3 años. Es realmente muy complejo, es mucho trabajo. Sin embargo, Microsoft tenía una cámara 3D, que es la que utiliza hoy Kinect, y entonces le dijo, ok, te propongo que este es el reto, necesitas hacer esto, pero te voy a dar una cámara 3D que te puede ayudar a que a lo mejor ese proceso de 3 años se reduzca a 1 año y medio a 1 año. Entonces la gente de Microsoft Research dijo, ok, perfecto, y empezaron a trabajar en los algoritmos de lo que hoy conocemos, en su momento fue Proyecto Natal, y de lo que hoy conocemos como Kinect. Así es, y justamente una de las cosas que quiero platicarles, creo que este ya no tiene pila, es qué es este dispositivo con el que se cumple este reto. Si nos damos cuenta, en realidad, el dispositivo como tal, la pieza de hardware, no es algo que realmente nos haga brillar o nos diga, oye, wow, esto es realmente innovador. Veamos de qué está compuesto. En primer lugar, tiene 2 cámaras que son sensores de profundidad en 3D. Simplemente son esas cámaras de tercera dimensión que en realidad no es hoy difícil de conseguirlas fuera de lo que es el entorno de Microsoft. Son existentes y se pueden utilizar en diferentes aparatos tecnológicos. Aquí en medio tenemos una cámara tradicional RGB de alta definición, como una webcam, que nos permite al final del día reconocer el escenario. Y por ahí, estas cámaras de profundidad se combinan con una tecnología que es el detector infrarrojo, algo que tenemos desde más de 15 años en el mundo de la computación. Tenemos por abajo, en algunas rendijitas que están en el dispositivo, un arreglo de micrófonos. Son 4 micrófonos que permiten entender de dónde viene la voz, de qué lado, en este espacio quizá de 180 grados o 360 grados en algunas ocasiones. Y al final del día, lo que quiero dejarles claro es que no se trata de hardware. El hardware es una pieza definitivamente fundamental que nos ayuda a poder generar estas experiencias, pero detrás de todo esto y lo que realmente hace la magia de cómo funciona un dispositivo como esto, es el software. Y son los años de investigación, de desarrollo en tecnología, para poder lograr que evitemos lo que vimos en la primera demostración y que realmente en estos 15 años que hemos venido viajando a través de cómo construir mejores interfaces naturales, podamos lograrlo de una manera eficiente y cumpliendo los siguientes retos que hablábamos al principio. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es, vamos a switchar de la computadora al Xbox. Entonces, si quieres, sí, Alex... Nada más, a mí me gustaría agregar un poco lo que platicó Rubén. El hecho de tener 2 cámaras de profundidad, evidentemente es por la parte estereoscópica. Si tuviéramos una sola cámara, no podríamos tener una vista 3D, y por eso tenemos 2. Y tenemos una distancia justamente entre esas 2 para poder generar esa vista. La otra es, uno de los sensores lo que hace es dispara un láser infrarrojo de una intensidad muy, muy bajita, y el otro sensor que está del otro lado es el que recibe el choque de la onda. Entonces, el primer sensor dispara el infrarrojo, que es un infrarrojo muy, muy baja intensidad para que no haya ningún problema, y el segundo sensor, que es el que está del otro lado, detecta el regreso de la onda, ¿no? Creo que no conectamos la corriente del Xbox, ¿o sí? Sí. ¿Sí está? Déjenme checar. A ver, ¿por qué no está prendiendo? Ah, no está conectado, claro. Gracias, muy amables. Por favor, si son tan amables. Entonces, lo que estamos haciendo prácticamente es agarrar un Xbox. Esta consola no es una consola convencional como la que van a encontrar en,
en el mercado para sus casas. Esta consola es una consola de desarrollo. En esta consola se utiliza para desarrollar videojuegos y hacer pruebas. Nosotros justo lo utilizamos para eso. Y la intención es un poco hacer la comparación. No, la van a ver idéntica. En realidad es idéntica, no cambia nada. El dashboard o la pantalla que van a ver cambia completamente. Porque esta consola tiene más memoria, tiene otro tipo de configuración para hacer pruebas. Y este dashboard que van a ver aquí tiene ahorita una serie de juegos con los que hemos venido probando. De hecho, para que sepan, en el departamento de Microsoft en México hicimos pruebas de alrededor de 9 meses antes de que saliera Kinect con todo el reconocimiento de voz de español para México. Porque no es lo mismo como habla un argentino o como habla un español a como habla un mexicano. Y bueno, una de las cosas que queremos aquí hacer, y le voy a pedir a Alex que se posicione enfrente del si quieres pásame el micro. Lo que le voy a pedir a Alex es justo, voy a abrir yo lo que hay detrás de las cámaras de Kinect. Esto definitivamente no es algo que esté publicado. Y lo importante aquí es que ustedes puedan ver cuál es la diferencia frente a la primera demostración que vimos, que tenía que tener estas dos pelotitas y que todavía tenía por ahí dificultad de reconocimiento frente a lo que vamos a ver ahora. Entonces me voy a mover para acá para ver la pantalla. Eso que están viendo, para los que se pregunten, son los XEX, son los ejecutables de Kinect, ¿no? Cuando se desarrolla para Kinect, lo que genera son archivos XEX en lugar de .exe, y son los ejecutables. Aquí justo tengo ese XEX que se llama NuiView, que es una aplicación en donde nosotros hacemos pruebas de reconocimiento. En el momento en que yo lo ejecuto, lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Hace un escaneo el dispositivo de la estatura de Alejandro, lo está haciendo en este momento, lo reconoce, y en ese momento tenemos ya a Alejandro mostrado en una cámara de profundidad. Si él se mueve, hace un movimiento un poquito más brusco, Alex. Es por la luz, a ver, está un poquito más hacia el frente. No, al frente. Más, ahorita yo muevo el tilt. Ahí está. A ver, ahí está. Entonces, bueno, ahí lo que estamos viendo es... ¿Cómo reconoce Alejandro? En esa primer cámara gris que veíamos, es una cámara de profundidad, combinada con la parte del esqueleto. Fíjense bien en estos conceptos, profundidad y tracción del esqueleto. Esos puntos que ustedes están viendo ahí, son 20 puntos que Kinect es capaz de reconocer en un ser humano, es estar programado, preprogramado para reconocimiento de esos puntos, que son básicamente los puntos que pudiera tener un ser humano más flexibles y que se puedan comportar de una manera más interesante dentro de alguna aplicación. Cuando yo le doy paso a otra cámara, lo único que hago es quitar la cámara de profundidad, en este momento esconderla, y únicamente lo que estoy viendo es el esqueleto de Alejandro. Hablamos ya de profundidad y hablamos de tracción del esqueleto. En esta, que es otra vez la profundidad, fíjense bien cómo del lado derecho de ustedes, de repente pone algún avatar, es decir, reconoce a Alejandro, reconoce por ahí, le asigna un avatar, y lo que hace es esconder esto que están ustedes viendo aquí y lo reemplaza por una figura de caricatura que permita continuar el movimiento. Y del lado inferior derecho tenemos algo que se llama BGR, que es justamente la cámara de Blue, Green and Red, que son los tres colores primarios que me permiten a través de los infrarrojos entender dónde está ese cuerpo. De hecho, si yo me meto a la toma, debería de reconocerme con otro color, ya lo están viendo, lo ve con un verde y automáticamente me asigna otro avatar. Qué bueno que no me asignó una mujer, porque siempre... Sí, de hecho lo quiero comentar. Nada más quiero agregar varias cosas. La primera es, lo que hace la cámara de profundidad, y lo vamos a explicar más adelante, pero es, me devuelve a la distancia de cada píxel con respecto al sensor. Y por un lado tenemos el avatar, que es aleatorio, y todo eso, el traqueo, si ustedes se fijan, no sé si puedes poner el esqueleto, Rubén. Sí. Lo que hace es buscar 20 puntos. Que para el algoritmo, lo que le decimos al algoritmo es, necesitas buscar 20 puntos en esta posición para que tú sepas que hay un cuerpo humano, ¿no? Y eso lo hace 60 veces cada segundo. Y es por eso que puede detectar. Si yo salgo de la toma, automáticamente lo elimina, pero aún así está buscando todo el tiempo a una persona. Y no importa que yo ponga el sillón o una botella o lo que sea, está buscando todo el tiempo a una persona. Yo, por ejemplo, puedo ahora arrastrar esto, ¿sí? Y si ustedes se fijan, aunque lo ve, porque fíjense ahí, la cámara de profundidad lo está reconociendo. Pero dice, bueno, pues es un sillón, no es una persona, ¿no? No tiene forma de persona, etcétera, etcétera, es un sillón. Y esto justo pasa en un videojuego, de pronto se atraviesa el perro y no importa porque esto está automáticamente hecho para que detecte personas jugando. Ahora, se puede programar para que en vez que detecte una persona, detecte una planta, detecte un perro, detecte... diferentes objetos que a través de la inteligencia artificial podemos ir entrenando a los diferentes centros de datos y que tenga este reconocimiento inteligente. Ahora,
Aquí otra vez la cama de profundidad. La cama de profundidad en realidad lo que hace es entender, si Alejandro pone una mano así y otra así, aunque ahí no se ve, lo que se entrega como resultado, y como bien lo comentaba Alex, es los píxeles que hay frente a otro. Es decir, esta mano sabe automáticamente que está enfrente de mi cara y atrás de la otra. Nos permite con esa tercera dimensión entender en dónde se están fijando los cuerpos. Y esto es una combinación simplemente de la cámara tradicional, de una cámara normal, que permite adicionar la parte del esqueleto para poder entregarnos al final del día pues esa experiencia completamente combinada. Ahora, lo que viene es muy interesante, y para eso, ¿cómo movemos la cámara, mi estimado Alex? Para que podamos darle, es que ahí no tenemos nada de luz. No, no, pero igual funciona. Sí, pero bueno, fíjense bien. Lo que vamos a hacer ahora es realmente entender cómo está el algoritmo desarrollado de la cámara de tercera dimensión. Yo no tengo un Kinect de mi lado, no tenemos un Kinect ahí atrás, no tenemos un Kinect ahí atrás, ni en ningún otro lado más que este, tal cual. Alejandro está viéndose reflejado en ese momento, y yo lo que voy a hacer en este momento es dar un giro de 360 grados a la cámara. Todo esto es software. Ahí, por ejemplo, yo voy a tener a Alejandro a los 180 grados. Otra vez, no tengo una cámara ahí enfrente que lo esté mirando desde esa perspectiva. Y yo puedo inclusive darme una vuelta en 360 grados y me cambia ahí, por ejemplo, a Alejandro el lado en el que tiene el micrófono, etc. Y si tuviéramos, por eso quería cambiarla de este lado, porque pudiéramos inclusive ver las espaldas de todos ustedes. Y lo que yo hago en realidad es volver a la perspectiva normal. De hecho, voy a intentar... Igual y lo podemos encima. Vamos a intentar cambiarla, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos algunos de ustedes que se ven en esa toma. Y nuevamente, ¿no? Lo que voy a hacer es por ahí darle la vuelta. Y fíjense cómo no hay un Kinect detrás de ustedes, ni mucho menos. Pero yo puedo en realidad tener prácticamente los 360 grados y reconocer exactamente bien dónde está el espacio en donde cada uno de ustedes está reconocido. Y también, bueno, pudiera definitivamente hacer un zoom a alguno de ustedes por aquí, ¿no? Al amigo. Y puedo hacer también un zoom back para poder tener las tomas de la diferente manera. A esto nos referimos con la tecnología de 3D, que nuevamente, junto con el hardware, pero más allá de eso, el software permite tener esta interacción. Entonces imaginemos la infinidad de posibilidades a donde podemos llevar este tipo de cosas una vez que el SDK está liberado para poder nosotros desarrollar aplicaciones. Entonces, ahora, nada más me gustaría agregar dos cosas. Una, si ustedes se fijan, se está rompiendo todo el tiempo el esqueleto. Eso es lo que les decía yo del refresco. El sensor está buscando todo el tiempo una persona y está tratando de identificar a una persona todo el tiempo, ¿no? El segundo punto es, mucha gente decía que no importa mucho las condiciones de luz que tengan con Kinect, porque realmente funciona con infrarrojos, y entonces el infrarrojo no necesita luz visible para poder rebotar y regresar. Había un mito ahí de que según no detectaba las personas de color o cosas de esas. Eso no tiene nada que ver. Si fueran un algoritmo como el que hicimos hace rato con las pelotitas, podría ser, si yo soy muy moreno y me paro, pues a lo mejor me confundo con mi cuadro atrás de los cerros, ¿no? Porque mi textura se parece a la de los cerros. Pero en el caso del infrarrojo no es así. En el caso del infrarrojo, al ser una onda distinta de la luz visible, funciona de una manera distinta. Entonces, no es necesario que tengan ustedes una lamparota sobre su cabeza para que... De hecho, yo lo he probado totalmente obscura, si funciona perfectamente bien. Entonces, y esto es un gran ejemplo de la distancia. Por ejemplo, aquí está tratando de detectar en la medida de lo posible, porque obviamente la capacidad de la cámara es finita. En este caso tendríamos que tener un hardware mucho más elaborado, etcétera, para poder reconocer quizá todo el auditorio. Pero un dispositivo relativamente barato y accesible en el mercado puede permitir ver ciertos objetos. Ahí sí, vamos viendo cómo parpadea de pronto una persona, etcétera, porque sabe que ahí hay una persona, que no es una silla, que no es una bocina y que no es una pared, que es una persona. Y al final del día, ya esto lo vamos a ver un poquito más adelante en la parte algorítmica, cómo hace un switch de cuerpos pasivos activos para detectarlos en una aplicación, ¿no? Sí, de hecho la capacidad son 6 cuerpos pasivos y 2 activos. Es decir, puede detectar a 6 personas, pero solamente va a seguir a 2, que es la parte del procesamiento que nos complica más, ¿no? Bueno, voy a apagar el Xbox y vamos a regresar entonces la presentación. ¿Dónde quedó el cable? Una de las cosas que ustedes vieron fue que cuando Rubén giraba la cámara, no sé si se fijaron, pero ocupaba la misma textura de frente. Eso es porque el algoritmo no tiene una textura por atrás para poder dibujarla. Pero si yo pudiera suministrar esa textura, podríamos hacer que hacer esa misma vuelta con la textura completa del cuerpo. Muy bien. Bueno, entonces un poquito retomando,
Este es el dispositivo que detrás de cámaras logra hacer lo que acabamos de ver, y a comparación de la primera demostración que vimos con los apuntadores, pues creo que es un avance muy significativo en la parte de reducir texturas, reducir apuntadores y poder realmente tener esa agilidad de detección de cuerpo, no solo uno, sino alrededor de 6 objetos. Ahora, esto fue la demo de detrás de cámaras, vamos a un poco hablar del tema de inteligencia artificial. Adelante, Alex. Okay. Bueno, eso es más o menos cómo funcionan los algoritmos que se estuvieron ocupando para hacer las primeras pruebas de lo que era Proyecto Natal. Básicamente lo que hacemos es mostrarle una imagen al algoritmo y le decimos, esto es una vaca y esto es el pasto, ¿no? Y entonces el algoritmo dice, eso es una vaca y eso es el pasto, y después le ponemos miles, millones de imágenes de vacas y pasto diferentes, hasta que el algoritmo es capaz de deducir por sí mismo que ahí hay una vaca y el pasto. El problema es cuando empezamos a agregar más objetos a las imágenes y más texturas, ¿no? Se empieza a complicar. Incluso no sé si ustedes ven la última imagen, la textura del edificio de atrás es muy parecida a la del avión. Y aún así el algoritmo tiene, digamos, la capacidad de poder distinguir cada uno de los objetos. Ahora, el problema es que con números limitados de texturas es muy fácil trabajar. El problema es que en sus casas, igual ustedes pueden tener el Kinect en su sala o en su recámara o en el jardín, y en todos lados funciona. Y entonces tenemos que tener una base de datos de texturas muy grandes para poder hacer que todo este funcione. Todo esto es pura inteligencia artificial. Todo esto es algoritmos de inteligencia artificial. Lo otro fue lo que les comentaba yo al principio. Esos mismos procesamientos de datos intensivos que hoy se ocupan para analizar el genoma o los virus, ese mismo tipo de procesamiento se utiliza para darle alimentación al algoritmo con millones de imágenes de personas altas, pequeñas, más delgadas, más robustas, con distintos movimientos, etcétera. La intención es que el algoritmo al final del día podamos empaquetarlo y podamos entregar un pequeño archivo que pueda por sí solo hacer todos estos procesamientos. Y es realmente lo que les comentaba Rubén. Yo calculo que si ustedes van a Radio Shack y compran lo que hay aquí adentro, va a costar como $80 o algo así. El problema es que de eso a que detecten a una persona están muy, muy lejanos. O sea, es decir, el hardware es muy barato, y realmente lo que les comentaba Rubén, todo lo interesante de Kinect sucede a nivel de software. De hecho, al hablar de centros de datos y miles de servidores que radican en algún lugar, es cómputo en la nube. Y muchos de las personas, y a lo mejor alguno de ustedes recibió previamente al lanzamiento de Kinect una beta del Kinect, lo que hacíamos era justo eso. Se mandó a los primeros 6 países donde se liberó la tecnología a una serie de dispositivos para que se hicieran pruebas, y todo lo que se estaba hablando, todos los movimientos, se enviaban a estos centros de datos para ir refinando los algoritmos y realmente poder tener una detección como lo estamos viendo hoy. Hay un gran camino por recorrer definitivamente, y estos centros de datos, créanme que son inmensos, en donde día con día, minuto tras minuto, hay mucha gente que juega, está recibiendo datos, no datos de cómo está mi cara, sino simplemente movimientos. Hay algunas consolas en las cuales recibieron gratuitamente varias personas que están dentro del beta, que se les hizo firmar un acuerdo de confidencialidad, y ellos estaban de acuerdo en que la tracción, su cara, cuerpo, absolutamente todo, voz, etcétera, pudiera ser reconocido y llevado a esos centros de datos para poder optimizar los algoritmos. Hoy, en algunos juegos, lo único que se manda para debuguear todo este tipo de cosas son movimientos que ustedes hacen y el tipo de altura que tienen, porque no es lo mismo cuando juega una persona de 2 metros, casi 2 metros, a cuando juega una persona mucho más baja, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, todo se está procesando a través de cómputo en la nube. Y bueno, continuando un poquito, lo más interesante es que ya no nada más lo tenemos disponible para Xbox, sino en realidad acabamos de abrir el SDK, que por sus siglas en inglés significa Software Development Kit, o el kit de desarrollo de software para Kinect, que pueda ser implementado en Windows. Y esto nos permite realmente que cualquiera de ustedes, no importando realmente cuál sea su área de investigación o el área que más les guste, puedan generar aplicaciones en una cantidad de mundos infinitos. Imagínense, por ejemplo, esto en la rehabilitación de hospitales. Imagínense, por ejemplo, esto en una agencia de autos donde yo quiero ver el coche y lo quiero configurar de una manera mucho más interactiva. En fin, podemos realmente echar a volar la imaginación a través de este nuevo SDK, que es totalmente gratuito, lo pueden descargar. Los requisitos vamos a platicarlos si quieren rápidamente. El entorno de desarrollo, para que ustedes puedan realmente meter y aventar el código, tirar código en este tipo de dispositivo, es tener la versión de Visual Studio 2010. No necesitan comprarla, ni tener una versión Professional o Ultimate, sino la versión Express, que está gratuita para todos ustedes en microsoft.com/Express. La pueden descargar y funciona con absolutamente todas las capacidades necesarias para programar con Kinect. Entonces, no tiene ningún costo. La plataforma es la versión 4.0.
por lo cual es indispensable tener Windows 7. No corre hoy ya sobre Windows Vista, ni siquiera por la plataforma, la versión de la plataforma que implica tener un mejor desempeño. El SDK lo pueden descargar de aquí o simplemente en su buscador ponen Kinect SDK y automáticamente los lleva a la página Research. Hay algunos ejemplos ya que pueden ustedes descargar y que les permite ver el código y entender cómo está hecho todo este tipo de cosas. Se utilizan librerías y también la tecnología DirectX en la versión 10.0 o mayor, o bueno, o menor en algunos casos. El runtime actual es la 9. Y una de las cosas importantes, si no hay que dejarlo separado, es el reconocimiento de voz. Si ustedes se paran enfrente de un Kinect en Xbox 360, saben que puede reconocer de pronto comandos. Bueno, justo también en la plataforma de desarrollo es posible hacer esto. Y esto, aunque no viene descargado ya o empaquetado en el SDK, las librerías y toda la plataforma de reconocimiento de voz para Windows está disponible sin costo alguno. Lo pueden buscar como Speech Platform Runtime. La última versión es de 10.2. Hay un instalador para X64 y una para X86. Ustedes, si tienen una plataforma de 64 bits, la pueden descargar tanto el Kinect SDK como el Speech Recognition en 64 bits, pero toda la compilación que se efectúa de los programas o aplicaciones que están haciendo, hasta este momento, todo va a compilar para 32 bits. Entonces, es importante que lo sepan, porque muchas veces lo quieren ustedes compilar en Visual Studio para 64 bits y eso no va a correr hoy. Sin embargo, en una plataforma de 64 bits compilado para 32 bits no tiene ningún problema de hacerlo. Y estos son el Speech Platform Runtime, el Speech Kinect Speech Platform y la versión, como les comenté, es la 10.2, ¿no? Vamos a platicar un poco de la arquitectura, de qué es lo que tiene Kinect. En realidad, esto que ustedes descargan se trata de lo siguiente. A muy alto nivel, se trata de que ustedes van a tener el arreglo de sensor o sensores. Kinect puede detectar diferentes sensores. Yo puedo tener 4 USBs con diferentes Kinect y los puede detectar. La capacidad del beta hoy es, le va a agregar un índice a cada uno de ellos y en el momento en que yo compile la aplicación, me va a permitir decidir cuál es el que voy a utilizar. A futuro, la intención es poder utilizar 2 o más al mismo tiempo. Hoy, aunque los reconoce y no va a marcar un error de compilación, no permite ya en una aplicación utilizar 2 al mismo tiempo, pero es un beta hoy. Tiene 3 salidas. Y hablábamos hace rato en los ejemplos. La imagen, una imagen RGB tradicional. La profundidad, que es lo que veíamos, de si yo tengo mi mano adelante de otra o si un objeto está atrás de mí. Y el audio. Son prácticamente la librería de Kinect SDK llamada NUI. API, es una API de NUI, Natural User Interface API, comprende de estos 3 conceptos. Que aquí está, lo vemos como la librería NUI y que permite al final conectarse con la aplicación para entregar y obviamente recibir por parte del programador lo que necesita a través de esa librería para poder desarrollar la aplicación y regresarla al usuario final. Hablando de un diagrama arquitectónico mucho más técnico, vamos a verlo de forma muy rápida, tenemos diferentes componentes y vamos de abajo hacia arriba. Primero tenemos el hardware, que es el mismo Kinect. Y aquí simplemente tenemos un motor dentro de ese hardware, que es lo que permite hacerme hacia arriba o hacia abajo y detectar la altura. Tenemos las cámaras, que son estas 3 cámaras que vimos, una RGB, 2 de profundidad en tercera dimensión. Un arreglo de 4 micrófonos que están escondidos por debajo y en las laterales para poder detectar en dónde está sonando el sonido. Y tenemos un hub USB, que normalmente en un Xbox de esta generación se conecta con un USB distinto, pero cuando ya lo conectamos a una computadora trae un adaptadorcito que es un pequeño hub que convierte a un USB tradicional. A nivel de kernel, lo que vemos es, se utilizan todos los drivers de Windows por default que existen en el kernel, ya programado, que nos permiten al final utilizar, es decir, estamos conectando un solo USB, no estamos conectando una cámara, no estamos conectando por acá el micrófono y por acá otra cámara de 3D. En un mismo USB, el kernel de Windows nos permite integrar en una sola salida el poder utilizar los drivers de devices USB, todos los drivers de una cámara RGB tradicional y poder utilizar todos los drivers de audio como si fuera un micrófono. Y esto a nivel de hardware es interesante, la manipulación del kernel. A nivel usuario,
vemos que, bueno, el usuario puede hacer el setup del device, puede configurar que se pare arriba, abajo, ponerlo en otra dimensión. Acceso al dispositivo físico, es decir, hoy podemos a través de esta librería acceder a mover las cámaras, a poder realmente trabajar, no solamente a nivel software, sino manipulando el hardware. Tenemos un control de streaming de video, perfectamente, hay toda una clase y librerías que nos permiten poder lograr a través de diferentes métodos y parámetros toda la parte de streaming de video y definitivamente la parte de audio. Entonces, otra vez un poco regresando a la lámina anterior, son prácticamente tres cosas. El tema de la cámara, el tema de la profundidad y el tema de audio. Esto al final del día nos permite tener la API o todas las librerías que están en MSDN y ustedes cuando lo descargan tienen acceso a todo esto de cómo se manipulan las diferentes clases, los diferentes objetos, para qué sirve cada uno de ellos y poder utilizar estos tres elementos que les comentaba, la cámara, la profundidad y también el tema del audio. Hace una captura de transcódigo a través de una tecnología llamada Direct Show de Media Foundation y utiliza también a nivel usuario todos los APIs o todas las librerías que existen de Speech Recognition que como les comentaba van por separado pero se integran sin ningún problema. Y al final del día, pues, la capa 8, ¿no? Que es el usuario y que nos permite, pues, realmente echar a volar la imaginación y entregar hacia esta manipulación NUI lo que queremos lograr que se ejecute en una aplicación. Entonces, en una manera un poquito más técnica, esta es la arquitectura gráfica de cómo se ve lo que hoy ustedes pueden descargar para utilizar Kinect en Windows. ¿Quieres agregar algo, Kial? Ok. Empezamos hablando entonces del API de imagen. Hablamos primero de que podemos manipular la imagen. Y este diagrama de clases realmente nos muestra cuáles son los diferentes fields o campos que tenemos o que son accesibles una vez que nosotros utilizamos en esta API de Natural User Interfaces para manipular la imagen. Vemos, por ejemplo, el primer método, que es el Image Frame Ready Events Arc, que es lo que nos va al final del día a heredar. De este van a heredar diferentes objetos que nos permitan manipular como tal la imagen. Vemos la clase, que es el Image Frame, o el cuadro de imagen que nos permita entender hacia dónde va a llegar la imagen, cuál va a ser la resolución y cómo manipularla, con diferentes campos como el número, es decir, aquí podemos manejar la resolución junto con esta. El timestamp, como les comentaba Alex, cada vez está viendo una estampa de tiempo repetitivamente y en milisegundos de quién está enfrente de la cámara en la imagen. Si yo me salgo, no importa, está tratando de buscar. Yo puedo ir manipulando si quiero que lo haga más rápido, menos rápido, o que solamente detecte un cierto objeto, que sé que se mueve a ciertos segundos, etc. Yo puedo manipular y echar a andar la imaginación. El tipo, ahí vuelvo a decir, oye, sé que hoy por default tienes un cuerpo, pero vamos a cambiar la clase del tipo y vamos a empezar a generar que sea para una planta, que sea para una botella, que sea para otro tipo de cosas. Y el área de la visión del área. Aunque yo tenga cierta resolución, puedo decirle, oye, hazme ese 360 grados que les mostré, hazme 180 grados, cómo manipulo la cámara de 3D en los diferentes desarrollos que tengo. Y bueno, y al final del día aquí tenemos otros campos en esta clase que hereda de Image Frame, que se llama Planar Image, que los que nos permite en realidad es tener una imagen en plano generada con la gravedad, y cuando entran al SDK van a entender cómo está construida, pero tiene bits, bytes por pixel, que es lo que entrega al final del día. Mi cuerpo está reconocido en una imagen que entrega bytes por pixel, la altura y la anchura, ¿no? Son esos los diferentes campos que se entregan a través de esta clase. Vamos a hacer entonces una demostración, y ahí le voy a pedir a Alex que empecemos a abrir el código, de cómo al final del día se ve el tema de la cámara RGB. Ok, vamos a meterle un poquito de velocidad entonces. Bueno, vamos a entrar al código. Lo que voy a hacer es que voy a abrir Visual Studio. Hay que descargar el SDK junto con las herramientas. Y junto con el SDK se descargan dos ejemplos que ustedes pueden utilizar. Entonces aquí está el SDK de Kinect. Y aquí hay dos ejemplos ejecutables. Yo no quiero ver el ejecutable, sino quiero ir y ver el código. Entonces voy a abrir el código que está en C# y voy a abrir el proyecto. Básicamente lo que hay que hacer es, si ustedes trabajan con Windows Presentation Foundation, con WPF, lo que hay que hacer es ir y agregar las referencias a microsoft.research.kinect. Estoy tratando de... ok, ahí estamos. Entonces, en la referencia regularmente microsoft.research.kinect no aparece, entonces hay que agregarla. Cuando ustedes la instalan, se agrega a las .NET reference.
Y en algunos, lo que vamos a hacer aquí es muy manual, pero Microsoft tiene un área de Microsoft que se llama Coding for Fun, y ellos tienen una, unos DLLs que se llaman Kinect Coding for Fun Assemblies. Y básicamente lo que hacen es que me permiten, una de las cosas que queríamos hacer con Kinect es que Kinect regresa una imagen, pero de acuerdo a tu, al tipo de formulario que utilizas. Por ejemplo, si utilizas un WinForm, si utilizas un WPF o si estás en XNA para desarrollar videojuegos, todos manejan las imágenes, los handlers de las imágenes son distintos, los procesan distintos. Entonces lo que hicimos fue regresar esa última estructura que veían en el diagrama de clases, que es el Planar Image, para que nos dé la imagen no importando en qué plataforma estemos y mantener una consistencia. Si ustedes van a trabajar con puro WPF, la idea es que estos assemblies les ayuden a construir su WPF más rápido, porque ya trae las equivalencias que ustedes necesitan. Entonces, creo que esto ya no funciona. Sí, por favor, ¿no? Ah, bien. Ok, gracias. Y voy a abrir el main window, que es el WPF, mainwindow.xaml. Lo que va a hacer es que vamos a ver arriba la ventana que estamos utilizando. Aquí abajo está el XAML, no quiero ver el XAML, y este es mi formulario. Entonces lo que voy a hacer es acercarme. Lo que voy a poner ahora es las cámaras, ¿sí? Estos, si ustedes se fijan, son controles muy simples. No son controles extraños, sino es un control de tipo image. Si ustedes lo pueden ver ahí, es un control de tipo image, que tiene un nombre, image, y es un canvas, ¿no? Entonces todo funciona con WPF. Y me voy a meter ahora al código para mostrarles cómo se ocupa esto. Aquí están los usings. Lo que ustedes ven aquí abajo es se agrega el using a la referencia que agregamos. Y después en la parte de abajo se define un runtime, ¿sí? Que es este. El runtime es lo necesitamos declarar para poder acceder a el Kinect. Ahí lo pueden declarar así o podrían hacer una instancia nueva del runtime. Y en la parte de abajo lo que vamos a hacer es, si ustedes se fijan, hacemos cuando cargamos la ventana, lo que hacemos es un intento de conectarnos a Kinect, ¿no? Inicializar primero, lo primero que tenemos que hacer es inicializar el runtime, y después en la parte de abajo lo que hace es, nos regresa el video stream y el dev stream, ¿sí? Ese stream que ya inicializamos y que ahora se dispara cada vez que el sensor regresa algo. Uh-huh. Y esto, pues aquí tenemos los parámetros, tenemos una especie de buffer que nos va a servir para la imagen, qué tipo de cámara o qué tipo de imagen queremos regresar, y un poquito la resolución y después el tipo de imagen que quiero mostrar, ¿no? Todo esto lo hacemos, si ustedes se fijan, el new que acabamos de declarar con el runtime nos da el frame ready, el skeleton ready y el video frame ready, ¿no? Ahí el último que faltaría y que se pudiera agregar es el de speech, ¿no? El de speech, exacto. Entonces, lo que voy a hacer es abrir el ejecutable que ya trae el SDK para que ustedes lo vean, que es con lo que ustedes pueden empezar a jugar. Es un poco más complejo que hacerlo con WPF y los assemblies de Coding for Fun. Es un poco más simple, pero este es el ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está Rubén, ese es el ejecutable, ¿sí? Y ahora lo estamos haciendo, pero desde la PC. Lo interesante es que ahora podemos acceder a todos estos controles desde la PC y podemos leer todos esos valores, ¿no? Por ejemplo, yo podría agarrar y decir, ¿sabes qué? Podría cambiar yo la cámara que quisiera yo ver o el formato de la cámara que yo pudiera ver, etcétera. Entonces, esto ya está funcionando en Windows. Y lo interesante es que se pueden hacer una serie de cosas. Básicamente, esa es la parte básica con la que ustedes tendrían que arrancar, que es el manejo de las cámaras, que es muy sencillo, el manejo del esqueleto y el manejo de la cámara de profundidad para obtener justamente el dato de la distancia. Si quieres, uh-huh, abramos el archivo de cámara de profundidad donde las combina, está en la carpeta, okay, del escritorio. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo creo que igual y mostramos los demos ya así corridos, no sé si te parece. ¿Es el de atrás? Es el uno, ok. Una cosa importante que vale la pena mencionar es que se puede programar ya sea en C++, en C Sharp o en Visual Basic. En realidad, en cualquier lenguaje de programación que pueda aceptar la plataforma .NET. Esos son los tres más comunes.
fácilmente pueden utilizar C Sharp para no administrar el código, el garbage collector, y pueden evitarse el paso por referencias, etcétera. Pero en la medida en la que ustedes quieran meterse más hacia ese tipo de cosas, C++ perfectamente compila para poder utilizar el SDK de Kinect. Incluso si quisieran utilizar F Sharp también se puede hacer. Sí, por supuesto, se puede ir integrando. Y otros engines como XNA inclusive, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos las tres cámaras. Simplemente lo que nos está mandando en este caso es la cámara RGB a mi izquierda, manda un tipo de negativo que lo podemos utilizar, y al final la última, que otra vez, aunque no se ve, es una cámara de profundidad, que realmente lo que le manda al Kinect son la imagen por píxel de cómo se encuentra para entender en dónde están mis manos, etcétera, etcétera, ¿no? Algo muy interesante que me gustaría comentarles es que muchas de las primeras aplicaciones que se hicieron con el Kinect SDK y con los drivers abiertos fueron muchas aplicaciones artísticas. Es decir, el hecho de poder tener acceso a diferentes formatos de la cámara dio pauta a que los primeros que realmente se metieron a explorar el Kinect como dispositivo para generar cosas nuevas fueron los artistas, sobre todo artistas visuales y gráficos. Y bueno, ahora con el SDK se pueden hacer muchas más cosas. Vamos en tiempo, Alex. Vamos a regresar rápido a la presentación. No me gustaría dejar de ver las clases. Ok. Vayamos al segundo tema. Esto fue la parte de imagen. Rápidamente, utilizamos un arreglo de bytes, que es el imageframe.imagebits, que se lo van a encontrar definitivamente en la librería. El reconocimiento es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Este es el reconocimiento que existe hoy en la librería. La representación, como les comentaba, es la distancia por píxel en milímetros, de 850 a 4000 milímetros, para poder reconocer el cuerpo. Cuando tenemos un cero, significa desconocido en su totalidad. Y esto puede suceder por sombras o porque haya bajos reflejos en la luz, por tener un alto reflejo entre objetos en el espacio. Y los índices de jugador, cuando asignamos un cero o cuando la cámara automáticamente está bufereando y asigna un cero, es que no existe un jugador, asigna un 1 cuando hay un esqueleto 0 y un 2 cuando hay un esqueleto 1. Simplemente para que lo tengan en consideración, que muchas veces cuando hacemos el primer ejecutable y no consideramos esto, nunca nos va a reconocer o por ahí truena el programa. Sí. Esta es la manera de asignar y por eso un poco leer las APIs, ¿no? Es importante que tomen en cuenta que el color negro absorbe la luz, y regularmente los objetos que absorben la luz también absorben el infrarrojo. Entonces, si ustedes tienen muchos objetos negros en el escenario, es probable que tengan problemas, y justamente devuelve los ceros que mencionaba Rubén, porque hay colores regularmente, sobre todo el negro, que absorbe infrarrojos en lugar de reflejarlos. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Bueno, cambiando entonces a la segunda parte, que es el esqueleto, el API del esqueleto, el reconocimiento como tal del cuerpo, esto es un poco las clases. Tenemos el Skeleton Frame Ready Events Arc, que es la primera clase de la cual empiezan a heredar las demás. Y rápidamente tenemos cosas como el Floor Clip Plane, que es tener un piso plano en donde lo vamos a reconocer. Es decir, no podemos estar quizá en una montaña y hacer ahí algo, vamos a tener problemas. Es para que lo consideren. El número de cuadros por segundo. Normal to Gravity, es decir, si esto nos lo lleváramos hoy a la luna, tenemos que hacer todo un ajuste completo para poder utilizar esta configuración. Otra vez, quizá muy obvio, pero hay que considerarlo. La calidad y las estampas de tiempo que nos empiezan a reflejar los movimientos y la agilidad que hoy tiene el esqueleto en cualquier momento. En la parte de los datos del ejemplo, lo que tenemos son un índice. Hablábamos de que hay una figura pasiva y una activa. Si yo tengo a dos personas aquí, las voy a indexar como activas, están jugando, y a lo mejor puede indexar 5 o 6 personas atrás de manera pasiva. En estos índices se le agrega un 1 o un 2, y en la medida en la que el 1 sale de cuadro, automáticamente hace un switch para dejar un 1 aquí, y el otro que entra después le asigna el 2. Y es por eso que en el videojuego un poco, si sale el jugador número 1 y de pronto el jugador número 2 se vuelve el player número 1, es por eso. Hace un switcheo de índices para poder nunca dejarte de tener esa posición. Posición, calidad, el ID del tracking, y bueno, aquí está el índice de usuarios, que al final del día tiene este tipo de propiedades que la pueden ir a ver de manera más significativa. ¿Qué es lo que sucede? Otra vez, detecta estos 20 puntos que hay en el esqueleto. Aquí los podemos ver perfectamente cuáles son cada uno de ellos. En las muñecas, tenemos por aquí los hombros, tenemos los talones, etcétera. Y una cosa interesante es que, a diferencia de manejar un eje X, Y, Z tradicional, lo maneja, si se dan cuenta, de una manera perpendicular. El eje, por ejemplo, de las X, no lo maneja de una manera horizontal como normalmente lo pudiéramos ver en un plano cartesiano. ¿Por qué? Esto lo hace porque definitivamente yo me estoy moviendo de una manera horizontal, pero no necesariamente estoy estático todo el tiempo. Entonces, eso es una configuración diferente del eje de las X que me permite detectar sobre ese mismo eje cómo me estoy moviendo, ya sea los pies o las manos,
y tengo entonces el Z, que realmente es la tercera dimensión, que además de que yo tenga esta mano así, puede entender la profundidad, puede entender la profundidad de este lado y puede realmente manejarlos de este momento. El eje de las 10, bueno, no hay otra manera más que verlo de una manera vertical, ¿no? Y ahora sí, Alex, si quieres, entonces vámonos a la demo. Ok. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a abrir un archivo. Este archivo es un proyecto muy interesante porque es un proyecto que está hecho en WPF, pero que utiliza XNA. Entonces, lo que realmente vamos a ejecutar nosotros es esto que está acá. Sí, aquí está el app, el XAML, pero si ustedes se fijan, dentro de mi solución también tengo un proyecto de XNA, que es un proyecto de videojuegos para PC. Entonces, tengo aquí una textura, que es una textura TGA de una nave. Y, bueno, lo voy a compilar, ¿no? Es importante entender XNA, para los que no sepan, es el engine de Microsoft gratuito para desarrollar juegos para Xbox, para Windows o para Windows Phone. Y justo lo que nos permite es tener este tipo de objetos en tercera dimensión mucho más sofisticados. Yo que lo que hago es detecta a mis manos. Lo que voy a hacer es una profundidad. Fíjense bien cómo yo lo que estoy haciendo es simplemente manejar la manera de mis manos para poder generar una profundidad de esta nave, ¿no? Yo tengo un objeto, si yo hago esto, lo que empieza a hacer la nave automáticamente es a dar vueltas en la medida, voy a hacerlo un poquito hacia atrás, y lo que puedo hacer es simplemente pedirle que empiece a dar vueltas. Un ejemplo muy sencillo, pero que ya no estamos viendo simplemente una imagen tan sencilla, sino ya estamos empezando a implementar la 3D para poder realmente obtener este tipo de sensaciones. Y abajo podemos también sacar a manera de consola qué es lo que está sucediendo con la distancia de mis manos, cuál es el factor de acercamiento que tenemos por ahí y cómo, bueno, ahí simplemente me da las instrucciones de cómo tengo que manipular el objeto, ¿no? Y otra vez, es claro ejemplo de cómo ver la profundidad, sabiendo dónde está mi mano, dónde está la otra y el eje de las X en una perspectiva diferente para yo manipular un objeto en tercera dimensión. Ok, y es un ejemplo muy sencillo porque podemos detectar fácilmente. Por ejemplo, si quisiéramos que la nave hiciera así, cuando nosotros movemos los brazos, es más difícil medir toda la parte del esqueleto porque hay más factores o hay que medir más puntos. En el caso de las manos es mucho más fácil porque solamente son dos puntos de referencia y es mucho más rápido poder hacerlo. Inclusive ahí todavía me veo un poco, o sea, fíjense, el frame que tiene, bueno, no es el frame, el area view que tiene la cámara que me permite, ¿no? Me tendría que realmente yo salir completamente del cuadro para que automáticamente ahorita borre y detecte que no hay absolutamente nadie ahí, ¿no? Vamos a continuar. Regresamos a la presentación, por favor, Alex. Bueno, rápidamente, sí, vamos a presentarla. Rápidamente, déjenme platicarles. Esto se hace a través de algo que se llaman joints, datos joint, que permite tener máximo dos jugadores, como les comentaba. La propuesta en una siguiente fase es tener a seis jugadores al mismo tiempo. Cada jugador reconocido por estos joints, que son el eje de las X, Y, Z, en el eje de las X de manera un poquito distinta. Cuando está reconocido un usuario, se muestra como tracked en el código. Cuando está inferido, es inferred. ¿Y qué significa inferido? Que está bloqueado. Por ejemplo, si de pronto yo pongo una silla o Alejandro se encima enfrente de mí, empieza a tener este tipo de parámetro. Cortado o bajo nivel de confianza en joints. Es decir, que de pronto yo haga este tipo de cosas, hoy no me lo reconoce todavía. O si estoy sentado, todavía esos tipos de joints no están reconocidos. La propuesta en la siguiente es empezar a reconocer otro tipo de espacios, pero hoy necesariamente reconoce cuerpos parados. Y es muy raro tener el tema de no reconocido, pero hay veces en que el código puede detectar esto, ¿no? Entonces, nada más para que lo tengan por ahí claro. Esta es la demo que ya hicimos. No, vamos a hacer la demo del esqueleto. Vamos a hacer las del esqueleto si quieres. Antes de pasar con audio. Si quieres, empecemos con la que trae el SDK. El SDK ya trae un juego predeterminado en el cual podemos ver justamente cómo un esqueleto es reconocido y puede empezar con varias figuras. Aquí está mi cuerpo. Y simplemente lo que hago es, bueno, yo pegarle a estas figuritas, pero puedo pegarle también con los pies. Y realmente es un ejemplo que pueden ustedes acceder al código de cómo se está manipulando mi esqueleto y puedo ir generando cosas. En este momento, y por razones del beta, todavía no tiene los speech recognitions, requisitos de speech recognitions, pero yo pudiera decir amarillo y automáticamente salen solo figuras amarillas. Yo puedo decir gigantes y salen figuras mucho más grandes, ¿no? En el momento que yo le pido a Alex que se meta al cuadro, por ejemplo, ese es el índice de cómo maneja los diferentes objetos, los diferentes cuerpos, ¿no? Aquí ya tenemos a dos personas y obviamente los dos podemos estar jugando. Si tuviéramos a más,
las reconoce como pasivas, pero no como jugadores activos que pueda ver todo el movimiento del esqueleto, ¿no? Entonces, un ejemplo muy sencillo que todos ustedes pueden descargar. Fíjate, eso es lo que les comentaba. Cuando un joint es inferido o de pronto yo me pongo por acá, pues fíjense, bueno, aquí sí me sigue viendo, pero si yo hiciera, pues también me ve, caray. Por ahí de pronto tiene algunas cosas que ya no son realmente o necesariamente ejecutadas por el código. Sí, como recomendación lo que se hace es que se pide que si van a utilizar Kinect pongan una imagen como la de la cámara arriba para que el usuario tenga una referencia visual de dónde está apuntando exactamente la cámara y pueda ser mucho más fácil utilizar la que de hecho cuando ustedes prenden el Xbox en un recuadro en la parte inferior derecha ven la cámara de profundidad, ¿no? De las manitas, de cómo están ustedes manejando. Vámonos a otro tipo de compilación. Pongamos ese, simplemente nuevamente la cámara RGB. Vayámonos al clustering. Este algoritmo lo que tiene es, no quiero que me detectes a todo el cuerpo. Aquí yo ya estoy empezando a tener tipos de objetos. Donde yo digo, solamente quiero que reconozcas mis manos. Fíjense cómo yo estoy aquí. En la medida que me acerco, no hace absolutamente nada, no me reconoce. Pero en la medida en la que yo pongo mis manos, déjenme ver si es más por acá. Lo único que reconoce en realidad son mis dos manos. Si yo las quito, no reconoce ni mi cara, no reconoce ni ninguna otra cosa. Yo lo estoy diciendo al Kinect, únicamente, en vez de reconocer un cuerpo humano completo, reconoce las manos. Y aquí puedo ver, ¿no? El movimiento de mis dedos tiene dos apuntadores y los está reconociendo, quitando perfectamente bien toda la interferencia que existe alrededor. Ahora, lo más interesante es que hoy podemos acceder con este SDK no solamente a esos 20 puntos. Pudiéramos configurar mucho más, cosas mucho más robustas como lo siguiente. Vamos a ejecutar esta que es la detección de manos, nuevamente no me detecta nada, pero si yo pongo aquí mis manos, fíjense cómo inclusive le estoy dando un índice a cada uno de mis dedos. Si yo hago este tipo de cosas, automáticamente me está enseñando cuáles son el índice de mis dedos y yo puedo estar jugando con ellos y realmente manipulando objetos, a lo mejor con solamente dos dedos haciendo un stretch de imagen o haciendo alguna cosa en particular. No necesito hoy simplemente indexar una mano, sino esa es la complejidad a la que podemos hoy llegar para realmente tener y mover los patrones de la manera en la que nosotros queramos. Hay una, esta todavía no está perfectamente codificada, está fallando, pero vamos a ver si funcionamos. Ahí lo único que tengo es con este mismo algoritmo cuatro imágenes. Y lo que yo quiero hacer es que detecte mis manos y, por ejemplo, solamente con una puedo empezar a rotar la imagen, ¿no? Si hago, en esta mano hago este movimiento, empiezo a hacerla un poquito más grande o más pequeña. Bueno, ahí ya la estoy haciendo gigante. Y si tengo estas dos manos, lo que puedo hacer es empezar a rotarlas. Yo las tengo aquí y simplemente me desconoce, ¿no? Vamos a ver si la puedo... Esta es la parte que todavía no está fallando, pero bueno, al final del día, aquí yo la puedo empezar a mover, puedo hacer algún tipo de ejecución de una manera mucho más interesante. Todavía son códigos debugueables, son códigos que estamos probando y que quisimos mostrarles en la conferencia para que puedan ver un poco cuáles son las posibilidades de poder realmente programar algo. Y todo esto que tenemos aquí está hecho con C#. No hemos metido todavía mano en C++. Vamos con lo siguiente, mi Alex. Perdón. Esta es otra demostración que también implica XNA. Lo que tenemos es un cuadro. Si quieres platicarles un poco cómo funciona XNA en ese cuadro azul para que lo puedan entender. Bueno, básicamente es, como les comentaba Rubén, XNA es la tecnología que permite desarrollar videojuegos para el Xbox o el PC o el Windows Phone. Y lo que estamos haciendo es, dentro de esa pantalla azul, en realidad estamos mostrando el resultado de regreso. Pero este ya es un proyecto de XNA nativo. Ya no es un WPF o un WinForm, sino ya es, utilizamos ahí unos ciclos y algunas otras cosas más. Entonces, lo interesante es que nuevamente podemos tener ya una imagen en 3D. Este frame con la pantalla azul está corriendo 60 veces por segundo y lo que me está permitiendo es tener este tipo de imágenes. Podemos hacer cambio de texturas, por ejemplo, como lo estaba viendo Alejandro, en vez de que sean solamente cuadros, cilindros, podemos tener este tipo de cubitos un poco... sin textura para poder ver cómo se manifiestan las diferentes partes del esqueleto, que otra vez es ejecución de esos 20 puntos que tradicionalmente se pueden adquirir del API para manipular a través del SDK, ¿no? Y creo que son todas estas las de esqueleto, ¿no? Vámonos entonces a la última parte que tiene que ver con el audio. Ahí está. Como les platicaba, esta es un poco la imagen de Kinect por dentro, que es lo que tiene el hardware por dentro y que nos permite realmente utilizar el audio. Es un arreglo de cuatro micrófonos que nos permite
ver micrófono por aquí, un micrófono por acá y dos micrófonos por acá abajo. Tiene una tecnología de cancelación de eco, es decir, cuando existe este tipo de micrófonos o eco que vemos aquí, automáticamente lo cancela para realmente detectar quién es el jugador o los jugadores que están en la distancia recomendada del dispositivo y realmente entender las opciones o las instrucciones que se le brinden. Tiene un reconocimiento de sonido por rastreo de posición. Si yo me posiciono de este lado, Kinect va a saber que yo estoy en este lado y no estoy del otro, que estoy aquí o que estoy aquí o que estoy allá. Rastrea perfectamente bien en dónde yo me estoy moviendo y ese sonido cómo lo manda, para de acuerdo a eso pueden ser instrucciones completamente diferentes, o cuando hay dos jugadores, la instrucción de un jugador y la instrucción de otra vienen de diferentes sentidos. Y tiene un procesamiento de señal digital, que es prácticamente lo que hoy los nuevos celulares tienen para poder reducir el ruido y cancelar esos sonidos ruidosos que pueden estar alrededor y centralizarse en las personas que están en la distancia recomendada por el dispositivo. Entonces, esta es el API, es muy grande, en realidad se amplía en la medida en la que ustedes obviamente ponen el Speech Recognition y toda la plataforma de Speech de Windows, que permite ya tener una manipulación muy, muy grande de diferentes cosas. Y bueno, no voy a entrar en detalles para esto, la pueden ustedes ver, la presentación la vamos a compartir definitivo. Y vamos a entrar, si quieres, a una demo. La verdad es que hoy todavía es difícil empezar a ver temas de sonido con las APIs en el beta. Sin embargo, quisimos hacer esta pequeña demo que realmente lo que genera es el reconocimiento de sonido por posición. Vamos a compilarla. Creo que la borramos. Ahí está. Entonces, lo que le vamos a pedir es que empiece a escuchar. Fíjense cómo ahí lo van a ver invertido, pero él está escuchando y está poniendo una línea en rojo de dónde está llegando el sonido. Si yo me empiezo a hacer más para acá, automáticamente empieza a poner una línea de dónde está llegando el sonido. Y yo puedo empezar a hacer este tipo de movimiento y automáticamente Kinect está reconociendo perfectamente en dónde me encuentro y de dónde está llegando el sonido, ¿no? Aquí trata de cancelar el eco, como lo habíamos... ahí le puedes poner otra vez Start Listening. Le habíamos puesto un parámetro de tiempo, pero aquí otra vez puedo yo estar de este lado, cancela el eco que pudiera existir alrededor del panel y nuevamente me permite tener esta experiencia de dónde estoy mandándole ese sonido. Y a partir de eso podemos hacer una serie de cosas interesantes, ¿no? Muy bien, regresemos entonces a la presentación. ¿Quieres agregar algo aquí, Alex? No, creo que todo. Perfecto. Todo bien. Este es el API de audio. Hay una librería que se llama Grammatics o Gramática, que realmente nos permite entender lo que se escucha. Existen las librerías en inglés, en español, en alrededor de 35 idiomas diferentes. La que viene por default es en inglés, pero esto significa que yo pudiera decirle a Kinect rojo en vez de red o yellow en vez de amarillo y puede reconocer, yo le voy indicando en esta librería de gramática cuál es el idioma que yo le estoy indicando para que reaccione. Aquí está la especificación, se encuentra ya una vez que ustedes bajan la plataforma o el SDK de Speech Recognition, hay una serie de ejemplos y dentro de esos hay una carpeta de gramática donde vienen varios ejemplos de idiomas que puedan ustedes empezar a revisar para ver cómo es que se captan ese tipo de sonidos. El control automático de Kinect SDK lo tienen falso, es decir, por eso mucha la recapitulación de que hay que agregar las librerías, bajarlas aparte de ese SDK y situarlo en true para que realmente pueda empezar a escuchar y pueda empezar a tener esta interacción con audio. Bueno, esta es la demo que ya hicimos. Y aquí simplemente es empezar a hacer otra serie de demostraciones, todavía justo a las 12 tenemos media hora, que nos permita ver qué es lo que se puede hacer con Kinect, ¿no? Entonces, si quieres, vamos a hacer una demo, Alex, si quieres ahora para que también tú... Okay. Pues, bueno, lo que les vamos a enseñar ahorita es una aplicación ya hecha en WPF y es como ya algo más formal, ¿no? Ya ahorita la idea de la charla es que ustedes vieran diferentes pequeños pedazos de cada uno de los componentes del Kinect. Y vamos a abrir el de Kinect Paint. Y esta ya es una aplicación WPF. ¿Quieres que...? Sí. Entonces, fíjense bien, esta es una aplicación ya mucho más robusta, ya tiene menús, ya detecta la mano, mucho al estilo de Xbox. Y lo que primero tiene Alejandro es ahí la mano y puedes seleccionar algún color de la tabla de colores.
y algún tipo de brocha, por ejemplo, y el grosor de la misma, simplemente al movimiento de su mano. Y una de las cosas que aquí se programó es que él tiene que tener la mano debajo del hombro para que detecte que ya quiere pintar, ¿no? Otra probabilidad pudiera ser utilizar la mano izquierda, pero él lo que hace es deja esta mano así, debajo del hombro la otra, para que realmente se le mande la ejecución de lo que está haciendo Alejandro, es desplegar una pintura. Él en ese momento puede quitar el hombro y, por ejemplo, cambiar a otro tipo de color. Vamos a ponerle un negro. Ahí hay que ajustar el tilt del Kinect, pero bueno, fíjense bien cómo nuevamente pone la mano, ahí ya deja de pintar, si la pone abajo del hombro, sigue pintando, ¿no? Entonces, del codo, perdón, es abajo del codo. y bueno, ahí sigue pintando. Y ahí las opciones son muchas, ¿no? Puede guardar la imagen, puede leerla, hacer un nuevo archivo. Es simplemente una aplicación ya más robusta que nos permite al final del día acceder. Vamos a salirnos, Alex. Ahí me dice que si quiere salvar, vamos a ponerle que no, porque eso es una cochinada ese dibujo. Por ahí creo que ya no sirvió. Ok, sí, dile que sin salvar. Listo. Y bueno, eso es simplemente una ejecución de una de las aplicaciones que pueden estar mejor hechas. Vamos a ver esta es interesante. Esto se trata de tener también la detección de esqueletos. Aquí me permite conectarme a con otras personas que estamos codificando en conjunto la aplicación a través de un servidor, pero vamos a darle que compile como está ahora. Y bueno, lo que hace es simplemente hacer un tracking de esqueleto y poniendo a Alex que maneje el sable de Star Wars, ¿no? De hecho tiene sonido y suena zoom zoom, no sé por qué ahorita no está sonando la máquina, pero al final lo que hace es otra vez cómo hace un traqueo del movimiento, en este caso de su puño, para que realmente pueda reconocerlo. De hecho, me parece que si yo entro a cuadro, ahí estamos, y bueno, los dos pudiéramos ahí hacer algún, es esto, perdón, pudiéramos ahí hacer algún tipo de simulación. Y nuevamente, ¿no? Es otra vez ver cómo son dos cuerpos. Aquí ya se está pasando de lanza el señor, pero bueno. Podemos ver cómo dos cuerpos de manera activa interactúan en un reconocimiento separado, aislado por índices, que nos permite tener este tipo de interacción, ¿no? Y ¿qué otra más hay, mi Alex? Creo que son las que teníamos, ¿no? Bueno, vamos a regresar un poco para que nos dé tiempo de hacer todo lo que traemos. Bueno, en realidad esto es un poco la perspectiva y el overview de Kinect, un poquito la introducción para que todos puedan realmente utilizarlo. Se puede descargar de este sitio, en Channel 9, que es nuestro sitio de entrenamiento para desarrolladores. Hay una gama de videos, de opciones, de código compartido que pueden ustedes descargar para poder realmente empezar a interactuar con esta tecnología. Coding for Fun es una galería y un blog que les permite a ustedes, si quieren compartir o obtener de gente que está compartiendo código utilizando esta tecnología y cualquier otra tecnología de Microsoft, les recomiendo que accedan a este tipo de sitios. Y nosotros aquí estamos corriendo, y ojalá lo hayan visto, cuatro categorías para un proyecto llamado Coding for Fun en Campus Party, y lo que vamos a regalar es lo siguiente a la mejor aplicación. Este concurso empieza a partir de las 12:30 que terminemos la conferencia. Tienen que entrar al blog. Aquí están las bases donde está todo el concurso, y se pueden inscribir con dos personas en alguna de las categorías. La primera es HTML5 para Windows. Los dos ganadores van a llevarse dos laptops tipo Slate. ¿No traemos por ahí la Slate a la mano? No, ¿verdad? Para enseñarles un poco de qué se trata el premio. Los dos que ganen la mejor aplicación para Windows Phone 7 en 24 horas, déjenme decirles que esto es a partir de 12:30 de hoy, y cortamos 24 horas posteriormente para realmente que tengan ese reto y entregarlas. Los vamos a calificar Alejandro, yo y algunos champions que están distribuidos por ahí en cada una de estas categorías. En este blog pueden acercarse a esas personas que están en Campus Party, los pueden asesorar, darles pláticas tipo Barcamp de cómo hacer este tipo de cosas. Hay una categoría interesantísima que es de interoperabilidad, que es utilizar la plataforma de cómputo en la nube de Microsoft Windows Azure, programando a través de Java con Eclipse y un plugin que permite hacer ese tipo de interoperabilidad. Y la última es la categoría de Kinect SDK, que justo acabamos de platicar, y la aplicación pues más interesante puede ganar este tipo de cosas, ¿no? Los resultados los daremos el viernes 29 a las 12 de la tarde, para que ustedes estén pendientes. Y este es un poco el premio. Esta es una Slate, es una laptop que normalmente se pudiera ver tradicional. Déjenme
Déjenme abrirla y esta es para la categoría de HTML5. En realidad, esto es un docking station, la cual es una laptop tradicional, y en el momento en que yo la quiero utilizar como tablet, simplemente la saco y puedo tenerla y llevarla conmigo donde yo quiera, ¿no? Y si tiene un pequeño imán aquí que me permite también transportarla de esta manera. Esto es un dispositivo que no ha salido todavía al mercado y vamos a regalarlos, a premiarlos a las personas que, si es un equipo máximo de dos, ya a los dos les daremos una de estas si es que ganan. Ya hay por ahí alrededor de 14 equipos inscritos en algunas categorías. Entonces, bueno, les recomendamos que si están interesados y si realmente son developers, pues adelante. Y por otro lado, tuvimos un reto de downloads y vamos a hacer la primera rifa del Xbox 360. Esto se vino comunicando a través del hashtag de Campus Party. Entonces yo, conforme fui recibiendo los correos, hice una carpetita aquí con todos los... vamos a hacer esta rifa y luego esa y te parece bien. Aquí tengo una serie de correos, son poquitos, la verdad creo que a los últimos minutos me llegaron 25 de aquellos que cumplieron con el reto de downloads que existían. Y lo que vamos a hacer, Alex, si me ayudas a entrar a Internet Explorer y abrir algún sitio de random, vamos a sacar 3 y el tercero se lo lleva. Así están numerados del 1 al 25, vamos a hacerlo y si no está aquí, pues vamos con otro, ¿les parece bien? A ver, vamos a... son 25, entonces vamos a ponerle por ahí... máximo 25. Y hagámoslo al 3 o al 5. ¿Al 3? Sí, por supuesto. Obviamente los que no se lleven un Xbox vamos a darles algún regalito adicional, una playera, un termo o algo por aquí que traemos para ustedes. Entonces vamos a sacar el primer número, Alex. El 14. A ver, abramos la carpeta y el mail a ver quién es el número 14. Y si lo reconoce alguien por aquí, pues que se pare y lo validamos. Había cerrado mi Outlook. A ver, aquí viene alguien que es Edgar Carlos Arévalo, Instituto de Educación Media. ¿Está por aquí? Vamos a darle un aplauso. Muy bien. Pero él no se gana el Xbox. Vamos a darle un termo. Pasa por tu termo, amigo. A ver, vamos a aquí abrirlo para que vea de qué se trata. Es un mug de... me parece es de Windows 7. Bueno, está padre. La verdad es que está padre. Y por haber participado, te agradecemos muchísimo. Y ojalá que más allá del premio, te lleves el conocimiento. Excelente, muchas gracias, muchas felicidades. Vientos. Vamos al segundo, con la mano santa de Alejandro. A veces no es tan santa, así es de que vamos a ver. Pues vamos a ver el segundo, que no se lleva el Xbox con Kinect. Número 22. ¿Qué le damos al 22, mi estimado Alex? Una playera, me parece bien. A ver, venga, vamos a abrir el número 22 en el archivo y veamos quién es. Es una playera de Windows Phone. Tiene aquí el branding. ¿Quién es? Carlos Gustavo Domínguez Domínguez. Muy bien, muchas felicidades, Carlos Gustavo. Ahí te va la playera. Un aplauso para el compañero. Y bueno, ahí viene el grande. A ver, mi Alex, que no voy a tronar por ahí el programa ni ninguna de las cosas que... Pues esto es un Xbox con Kinect completito, es de 4 GB de memoria, tiene ya incluido Kinect Adventures. Y pues mi Alex, ¿ya? ¿Ya salió? Ya, el Emanuel, ganador es el número 7. El número 7 y es Emanuel Sandría Pérez. ¿Quién es? Y que se nos pela, Emanuel. A ver, no, ahí no, 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 no es cierto. A ver, vamos a darle otro, Alex. Va, va, va. Ni modo, lo perdió, caray. Se quedó dormido. Avísenle que acaba de perder. Si lo vamos conoce. A ver otro. El 17, vamos a ver quién es el número 17. Jonathan Juárez Rosas, del IPN Upixa. Bien, Jonathan, un saludo. Vamos a darle un aplauso a Jonathan. Pasa al frente, Jonathan, para tomarnos una foto. ¿Ya tenías Xbox? Y bueno, no, no, hay que ser justo, o sea, lo puede vender o hace una rifa con todos ustedes, él sabrá qué hace. Vamos a darle un aplauso a Jonathan, una foto acá para poner en el blog, gracias. Muy amable, gracias a ti. A ver, Jonathan, vete para acá, para, es que son las fotos de los periodistas, caray, para que seas famoso. A ver, pero que se vea el premio, caray. Venga. Vientos, ¿sí? ¿O me lo quedo mejor? No. Nada más era para...
Bueno, y entonces vamos a... Tenemos todavía tiempo. ¿Les parece que abramos sesión de preguntas y respuestas y luego nos vamos al Rifle Kinect? No, mejor la Rifle Kinect. Caray, ¿dónde está el conocimiento, caray? Bueno, vámonos al Rifle Kinect. ¿Ya todos mandaron su hashtag? Bueno, los que lo mandaron, los que lo mandaron, vamos a hacerlo aquí en caliente. A ver, vamos a abrir una aplicacioncita que programamos en C Sharp en combinación con Facebook, con Excel. Y entonces este Excel lo que trae es, aquí está ya abierta, yo lo que voy a hacer en realidad es poner el hashtag y me va a permitir darme a través de cubos de OLAP y toda una parte de minería de datos. Ok, déjenme volverlo a abrir. El Zoom aquí no me dejó. Y lo que voy a hacer es poner entonces el hashtag RifaKinect. Vamos a correr que refresquen los datos de quienes de ustedes lo hicieron. Generamos un cubo dinámico y veamos quién se gana por un random, una función de random de Excel. Esto. Entonces, aquí ya abrió con RifaKinect. Perfecto. Vamos a darle que corra. Va a ser el query. Ahí están. Tenemos 263 tweets con RifaKinect. Bien, buen número. Vamos a actualizar la tabla pivote. Nos va a brindar todos los usuarios que ustedes hicieron ese tagging. Esperemos que ahí lo jale. Ahí lo va a refrescar. No, ahorita tiene, ahí están todos ustedes listos. Voy a cerrar esto y aquí en Data le voy a poner que me refresque las tablas aquí en el Excel. Y entonces voy a entrar a los detalles de quiénes son ustedes. Listo, fíjense cómo de ahorita hacia nada, una línea completa de tweets. Y esta aplicación está interesantísima, se las paso si me mandan un tweet. Pueden hacer quién está tuiteando, los top mentions, quiénes lo hicieron de manera original, quiénes retuitearon, positivo, negativo, neutral. Pueden ver, por ejemplo, la gente que más ha estado tuiteando de ciertos hashtags. Aquí, por ejemplo, vemos algunos, el tono, etcétera. Pero vámonos a lo que... a lo que nos gusta. Aquí tenemos ya, aquí siguen tuiteando, tenemos aquí todos, obviamente si sale Alejandro o yo los vamos a eliminar, para que vean que no hay truco, aquí están todos los que ustedes prácticamente a la misma hora, 10.51, 52, 54, estuvieron tuiteando, y por acá lo que vamos a hacer es una función de random, este no lo voy a contar, voy a dar un F9, y este vamos a hacerlo al quinto, ¿les late? También les vamos a regalar cosas, ¿sí nos alcanzan cosas, Alex? Sí. Sí, ¿no? Vamos a ver el primero, que no se lo lleva, es Ite Parral. ¿Quién es Ite Parral? ¿El tweet Ite Parral? Muy bien, un aplauso a nuestro amigo Ite Parral. ¿Cómo te llamas, amigo? Omar. Omar, muchas gracias, Omar. Gracias por participar y por mandar el hashtag. Vamos a ver el segundo que no se lo lleva. Vamos a ponerle F9. Mugarte y soy yo, ¿no? Marlene Vera. ¿Quién es? ¿Viera? Perdón, Viera, es que ahí. Perla Marlene Viera, que yo la conozco por ahí. Muy bien. Muchas felicidades. Vamos a darle algún regalito. No se lleva el Kinect, lamentablemente, pero bueno. El tercero que no se lo lleva es Torta Ahogada. ¿Quién es por ahí Torta Ahogada? Muchas felicidades. Muy bien. Vientos, vientos. Mi estimado Antonio, muchas felicidades. Unas plumas ahí para que... Vamos a ver, este fue el tercero, ¿verdad? Vamos al cuarto. Berito Aide. Por ahí atrás, muy bien. Tampoco se lo lleva. ¿Es el cuarto? ¿El último? ¿Ya? ¿Le damos la mochila? Que se lleve la mochila. Ya viene el bueno. Ahí viene el bueno, ¿eh? Déjenme cerrar mi Outlook porque aquí ya estos no valen. Bueno, y bueno, aquí tenemos el empacadito, nuevecito. Vamos a darle F9. Ya no sirve. Mr. Rizos FH. A la una, Mr. Rizos FH. A las dos, Mr. Rizos FH se quedó dormido y se perdió del Kinect. Y ahí apenas viene. Vamos a darle un aplauso a Mr. Rizos FH que andaba perdido. Vamos a darle una pregunta y si no la contesta mejor ni se lo damos, ¿no? No, no, muchas felicidades, amigo. Vamos a darle un aplauso, no sean mala onda. Andaba ahí viendo otra conferencia, pero fue el ganón. Muchas gracias. Una foto por acá, porfa. ¿Listo?
Bien, entonces, muchas gracias, señores. Pues entonces, un aplauso para todos los que participaron. Les agradezco.